Okay, see. Sí. Señor, hoy nos va a hablar a través de Benjamin. God's going to be speaking to us through Benjamin today. How is everyone doing today? ¿Cómo están todos hoy? Um, so I think a lot of, there's a lot of people here that don't know me. Hay muchos aquí que no me conocen, creo. My name is Benji. Mi um, nombre es Benjamin Benji. I am the pastor's son. I'm their soy, first son. Soy el primogénito de los pastores. Um, Little-known fact: I do speak Spanish. No lo saben, sí hablo el um, I don't speak Spanish when I'm up here for multiple reasons. Ahora, no me gusta en estoy aquí por um, part of it is because um, after a while, I noticed that there was a, a weird. Uh, una de las cuales es que me di cuenta que había una dicotomía extraña en la iglesia. Hay muchos padres que quieren que sus hijos aprendan inglés but they force their kids to learn as well. y les dan el esfuerzo que aprendan el español también. Up to that point, wrong with that. Y hasta ahí no tenemos problema. But say, a lot of that with that attitude, Pero hay muchos padres que con esa actitud... Uh, Are in this country for maybe 20 years. Uh, viven en este país 20 años and still can't, can't speak English. Y todavía no hablan inglés. What kind of example is that? Es Alright, this is a. Uh, we want our kid in a speak English speaking nation to speak Spanish. But we can't. Pero no podemos. So, I started speaking in English to kind of force. That awareness. Entonces yo empecé a siempre presentar en inglés para como eh, mostrar, eh, o sea, esa conciencia de esto. Right, it's a Es un principio. Uh, second thing, I don't typically dress in. Lo segundo, yo usualmente no me visto en, uh, I guess, suits or things like that. En trajes, en cosas así. I can. Sí puedo así. Very well, by the way. Y aún, hasta muy bien. But, pero, uh, I started becoming. Uh, I am the the youth leader in this church. Entonces, soy líder de los jóvenes aquí. And I've also talked to many young adults as well. Y hablo con muchos adultos jóvenes. After a while, I started to realize that there was another prevailing zeitgeist. Y me empecé a dar cuenta que había como un espíritu that. People, there was people that would not come to church because they felt like, like donde, on the women's side, that if they did not wear makeup, they were going to get in trouble. Donde habían, por ejemplo, mujeres que sentían que si no se maquillaban o se vestían de cierta manera, la, iban a tener problemas, venir a la iglesia. Um, men that felt that if they weren't dressed up, they were going to get in trouble. Hombres que si no usaban un traje, también iban a tener problemas. And they just rather not show up. Entonces decidían no venir a la iglesia. I didn't like that. Y eso no me ha gustado. Ultimately I feel like it's just better to be here. Eh para mí creo que lo más importante es que estén aquí. If you're too tired to put on your makeup or get dressed. Si estás muy cansado en ponerte ropa fina o maquillarte, it doesn't matter. No debería importar. But it's pero all. it's a principle. Pero es un principio. Why do you do what you do?: Por qué haces lo que hace? um, since the beginning of the year. Desde el del año, we began a series. Hemos una serie. We're talking about the seven habits of highly effective people.: Donde de los de gente um, If you haven't read that book, I really suggest that you read it.: si no han leído ese libro, lo um, But here we're also trying to apply it not just in. Aquí estamos sense. tratando de aplicar esos principios no solamente en la forma de negocios del mercado sino también como iglesia en la parte personal. So, today I'm supposed to speak about the fourth habit, Entonces hoy estoy hablando del cuarto hábito, which is to think win -win. Es pensar en ganar ganar. Ahora yo estaba muy feliz. Cuando me, me asignaron este hábito. Los que me conocen saben que solo hablo una sola cosa. I'm of the that all could fall under one yo creo que todos los problemas se pueden resumir en un solo problema. Every, every problem can fall under your ego. Todos tus problemas caen bajo tu ego. I know it's a huge oversimplification. Y yo entiendo que es una forma muy simplista de verlo. But follow me for a pero si me sigue un poquito If can fall under one problem, has one si todo se puede caer bajo un solo problema todo también tiene una sola solución eh, lo opuesto a un ego es tener una vida espiritual so, What is a win win mentality? Entonces, ¿cuál es una mentalidad de ganar -ganar? To understand what a win win mentality is, we must look at a few things first. Part of it is going to be a summary of the past three habits that we've talked about. The first one, we all know that we have. Paradigms, right? Who's la primera familiar es, with the idea of paradigms? Todos sabemos que tenemos paradigmas. ¿Quién sabe lo que es una paradigma? Paradigm eh, Un paradigma es una forma de pensar. La primera vez que yo escuché la palabra paradigma. Um, It was when we were talking about religious people. Era cuando hablábamos acerca de gente religiosa. Y nos hablaba de que era algo que se tenía que romper. Entonces, en ese momento parecía que era una pared. Y me he dado cuenta que eso no es completamente correcto Un paradigma no es algo que una, no es una pared que nos hace ciego. La paradigma más bien, el paradigma, perdón, más bien es la forma que vemos el mundo. It is, um, a roadmap, es un mapa, por decir. Por, example, Por ejemplo, I'm in Chicago, eh, estoy en Chicago and somebody gives me a map. y alguien me entrega un mapa. Y Estoy eh, haciendo el intento de seguir este mapa para llegar de punto A a punto B. If the map is a good map, si el mapa es un buen mapa, if it's a map of the city, es el mapa de la ciudad. I can get from point a to point B. Puedo yo llegar de punto A a punto B. But if I have the wrong map, Pero si tengo un mapa incorrecto, I'm not get where I go. no voy a llegar donde quiero llegar. Why? ¿Por qué? Porque este mapa representa mi forma de ver el mundo. So, many of us, muchos de nosotros, all of us, e incluso todos de nosotros, by the way that we're raised, por la forma que nos crearon, our lifestyles, nuestro estilo de vida, um, past institutions, uh, instituciones en el pasado experiences. Experiencias. All of these things have developed a roadmap for us. Todas estas cosas han desarrollado un mapa en nuestra mente. They develop not only the way we see the world, Andes crea no solamente la forma que vemos al mundo, but the way that we are going to react in this world. sino también la forma que actuamos, the way that en este we mundo. react to things in this world. O mejor dicho, la forma que reaccionamos, the way that we do things. O hacemos las cosas. Va a estar basado en cómo vemos las cosas. I'll give you a very uh, simple example. Un ejemplo muy fácil. Generally speaking, most people, when they see a pregnant woman, en general cuando alguien ve una mujer embarazada, they think that she needs to rest. Piensan, esa mujer necesita descansar. weak, que tal vez es débil. That she might be very fatigued, and they don't want her to do anything. Que y la ven y dicen no queremos que haga nada. So, generally speaking, that's how people are going to treat this person. My wife, for example, she does not like to do any of that. So, she and I both entonces, look at her like, okay, you can still go do all the normal things that you do. And she gets a bunch of criticism for it. Y la critican mucho por eso. Are they wrong in the sense that? Their heart is in the wrong place. Están ellos equivocados en que su corazón está en un lugar incorrecto. No, but that's their paradigm. no pero es su paradigma. That is their map. Es su mapa. A veces right? las cosas tienen que cambiar porque a veces la información ha sido actualizada o simplemente cosas cambian. So, we know Ahora, what a paradigm is. Ya sabemos lo que es un paradigma. Second thing. La segunda cosa. Así como mencionaba la forma que hablo, la forma que me visto. Cuando este libro en cual estamos basando mucho lo que estamos enseñando. It was written in 1989. Fue escrito en el 1989. And it was written After the author did a thorough research on the past 200 years of success, y el autor escribió esto después de haber hecho un estudio sobre los últimos 200 años del éxito. He noticed something very uh, interesting. Y él notó algo muy interesante. The first 150 years that this country was created. Los primeros 150 años en cual este país fue establecido. Success was believed to be a character-driven entity. El éxito eh, se pensaba que era una característica de, del personaje. It was, uh, no, del carácter Era un resultado de tener un buen carácter. Era una ética del carácter. la forma en cual lo define, uh, there are basic principles of effective living. Hay principios básicos de vivir efectivamente and that can only true success, en la cual la gente puede eh, experimentar uh, éxito verdadero and y tener felicidad en la medida que aprenden a integrar estos principios en su carácter. That was the first 150 years. Eso fue los primeros 150 años. The second fifty years. Uh, los 50 años siguientes, which started around the 1920s. Que empezó alrededor de los 1920. The idea of character ethic was replaced by a personality ethic. La la idea de una ética de caracteres fue cambiado por una ética de personaje, personalidad. as he defines it success en, is more a function of personality como lo definen el éxito es más una función de la personalidad of public image de la imagen pública of attitudes and behaviors de actitudes y comportamientos skills and techniques de destrezas y técnicas that lubricate the process of human interaction Que hace más fácil la interacción entre humanos. Es algo más superficial. Si me presento de, de una forma, that will lead to my eso me va a llevar al éxito. Esto es decir, sin importar quién soy, lo que importa es qué piensas tú de mí. It's very superficial. Es una forma muy superficial. Y si vemos desde los 1920, ahora todo se busca la forma rápida de, de corregir los problemas, si empiezas a hacer esto, si cambias esto, you will see these results. vas a ver estos resultados.

de, de perso, eh, personalidad. There's a date that I never forget. Hay una fecha en la cual nunca se me olvida. October 29th, 1929. Octubre 29 del 1929. Stuff goes in, I don't know when it's coming out. Hay cosas que entran y no sé por qué no salen. October 29th, 1929, that it was Black Friday. Octubre 29 eh del 1929 era right. un viernes negro fue el día en cual empezó la gran depresión. The stock market crashed. La bolsa de valores eh, cayó. People began to commit suicide when they saw that their finances were now in jeopardy. gente aún empezaron a cometer suicidio porque vieron que sus finanzas se habían perdidas. Success was not what it was in the past. El éxito no era lo que se consideraba antes, en el pasado. This new en esta nueva forma de del éxito in nine, in the first years of its uh, falló en sus primeros nueve años de, were no de concepción. In La gente ya no estaba eh, enfocada en principios. What is your center, ultimately? ¿Cuál es tu centro? ¿Es tu centro dinero? Sí. Si es dinero is it family es familia is it church es la iglesia work el trabajo any of these things cualquiera de estas cosas even if they are seemingly good such as family or church oh cuando pueden parecer buenos como vamos a decir la iglesia o la familia they're not uh, it's not the rock eh, no son no es la piedra These are very shaky foundations. Estos son fundamentos que se pueden mover. Therefore, when your core is now going to be shifted, por eso cuando tu centro, o sea, el tú es movido, you find yourself in turmoil. Te encuentras en problemas. A lot of these people that committed suicide and Mucha after October 29th, que se mataron después del octubre 29th. They had a financial center. Ellos tenían un centro donde que era las finanzas. Um, after, you know, the 1920 after 1929. Después del de el 1929. Another thing that I found interesting. Algo que también encontré muy interesante. During like the first 150 years of the United States. Los primeros 150 años de los Estados Unidos. The government did not get involved um, as far as dealing with economic depressions. El gobierno no se involucraba en, en ayudar con depresiones económicas. Did exist. Las depresiones existían, But they as bad as the Great pero nunca fueron tan malos como la Gran Depresión. The key the Great and every other that, la diferencia clave de la Gran Depresión y todas las depresiones antes de la Gran Depresión was that the got fue que el gobierno se involucró. Some people say that they needed to. Hay gente que dicen era necesario. And then some that say they the y hay muchos que también dicen que ellos fueron la causa por cual duró tanto tiempo. En realidad todavía estamos cosechando de, la, de los malos frutos que pasó en ese tiempo del gobierno involucrarse. Ultimately, what that has for us y la conclusión de eso es que... There has been an attack on the family. Es que ha habido un ataque en la familia. In the 1960s en los 60s fue cuando la guerra contra la la pobreza empezó. All right, so the government took even more actions. Entonces el gobierno empezó a tomar aún más acciones. To try to prevent poverty. Para tratar de prevenir la pobreza. It sounds like a good idea. Suena como una buena idea. What they actually did. Pero lo que hicieron was that they, the, they the with a Pero fue que reemplazaron el papá con el gobierno. We live in a country now Porque ahora vivimos en un país where you are a mother, donde si eres una mamá soltera the government will pay you. el gobierno te va a pagar. But if the involved, Pero si el papá está presente a, get no money, o primeramente no reciben nada de dinero or B, o B You're going to have to pay a lot of money. O vas a tener que pagar mucho dinero. Eso es un ataque en la familia. Es un ataque a los padres. Es un ataque contra los principios. interesting. Para mí es muy interesante Como los uh, grupos menores en los Estados Unidos That really You, Look forward to these welfare programs. Que buscan, uh, tener estos, uh, programas, these socialist programs. Estos programas socialista, I'm social. going to read this quote that I read. They are socialist. Though. When we violate the primary laws of love, Cuando violamos las leyes, uh, básicas del amor, when we attach strings and conditions to that gift, Y ponemos condiciones a ese don. Le estamos dando a otros eh, permiso a violar los principios de la vida. We put them in a reactive, position, porque los ponemos en una posición uh, donde reactiva y defensiva. Donde creen que tienen que comprobar. I matter as a person. Que yo tengo valor como persona. I'm independent of you. Y soy independiente de ti. In reality, they aren't independent. En la realidad no son independientes. They are counter-dependent. Son contra independientes. Which is another form of dependency. Que es una forma de depender. And it's the lowest end of the maturity continuum. Y es aún la forma más baja en el espectro de la madurez. They become reactive. porque se vuelven reactivos almost enemy centered casi eh, teniendo el enemigo como su centro more concerned about defending their rights y siempre más preocupados en defender sus derechos and producing evidence of their individuality y producir evidencia de, por, de, de, que, de que ellos son individuales than they are about proactively listening to and honoring their own inner imperatives de aún por encima de, de querer uh, honrar los principios que tienen. This has been a huge uh, thing that I've seen within minorities. Y esto es algo grandísimo que yo he visto entre los grupos minoritarios. I've had a very weird background. Y yo he tenido un ¿Cómo se dice? Background, un trasfondo bastante extraño. I'm Venezuelan. Soy venezolano. I um, was born in Venezuela. Nací en Venezuela. When I got to high school. Cuando llegué a, a la secundaria, el high school. I was um, I was in marching band. Yo estaba en el grupo de la banda. So I was in the sun all the time. Siempre estuve en el sol. I don't get red. Y yo no me pongo rojo. I get black. Me pongo más negro. And I had an afro. Tenía un afro. And all the Mexicans. Eh, todos los mexicanos. Pretty much all the typical, stereotypical-looking looking Latinos. Eh, mejor dicho, todos los latinos eh, con un parecer eh, estereotípico. Thought I was black. Siempre creían que yo era negro. And I was rejected for being black. If we rechazado por ser negro. I know what that weird racism is like. y conocí lo que era ese racismo extraño Few years down the line, unos años después I'm working at Half Price Books, estoy trabajando en Half Price Books and there was a black lady. y había una señora negra que no quería que yo aún le eh, la, la ayudara cuando iba a pagar Because I'm latino. porque era latino I was rejected in that sense. Fui rechazado por eso. That probably hurt more than the Latinos rejected me. Y ese tal vez me dolió más que aun cuando los mismos latinos me rechazaron. I've always kind of identified more as black. Porque eso causó que yo me identificara más como como negro. My parents have called me black my whole life. Mis padres siempre me han llamado negro toda mi vida. Ah, uh, yeah, exactly. Um, I remember just like that was what how I grew up. Yes, fue que yo crecí but i digress i've always seen every time that i would ask people why this attitude entonces cuando yo le preguntaba a la gente pero por qué tienen esta actitud there was always this rebuttal of they rejected me first siempre había esta respuesta no pero es que ellos me rechazaron primero i know damn well i did not reject a latino before they rejected me Y yo sé muy bien que yo nunca rechacé a un latino antes que me rechazaran a mí It's just it is what it is it's a prevailing attitude right now but a una actitud en que existe it's a paradigm es un paradigma we've been taught to think that somebody is out to get us we've been taught to think that somebody owes us something nos enseñaron que alguien nos debe algo. we've been taught to think that if these people are above me then they owe me this and this and this nos enseñaron que si hay alguien por encima de ti es porque ellos te deben esto y esto y esto We've been taught to be dependent. nos enseñaron a ser dependientes I remember when I was first taught about socialism. recuerdo la primera vez que me enseñaron del socialismo incluso conocí a un muchacho que se en... consideraba un comunista en el high school que se consideraba él mismo comunista. Well, really weird. He really we he considered himself a Christian communist. Eh, pero algo más extraño, un cristiano comunista o comunista Those cristiano. Those things don't exist. Eso no existe. So, he really didn't know what he was talking about, realmente no sabía lo que estaba hablando, pero he would show the the good side of socialism. Él mostraba siempre el la cara buena del socialismo. Right, I don't believe a true socialist yo no creo en, un, o sea, un socialista sincero. It has a bad heart. Oh, yo no, know, yo no, know, yo no creo que un socialista verdadero tiene un corazón malo. But they definitely have a bad map. Pero sí si tienen un mapa muy mal. All right. Um. Today, the word corrupt is synonymous with evil. Eh, o la palabra corrupción es sinónimo con el mal. It, well, evil. Eh, with evil. evil, maldad. Maldad. Um. It's not. Pero no. Corrupt just means damaged, el corrupto significa dañado, or flawed, eh, con fallas. All right. If I give you a CD, si te doy un CD, and it doesn't play correctly, y cuando tú lo metes en la máquina no no suena correctamente. I will tell you that it's a corrupt CD. Te voy a decir que el CD está corrupto. The information was corrupted. Eh, la información fue. It's corrupta. definitely not an evil CD. No es que el CD tiene maldad.

True principles the verdad is es que los principios verdaderos should be at your core set that should be your center eso debería ser tu centro because principles are things that have withstood the test of time because those principios are cosas that han sobrevivido el tiempo they don't change no cambian. they're in the Bible están in labib they're, they're, they're so universal in fact son, o sea, son tan universales that even people that have never read the bible que aun gente que nunca han leído la biblia have some sense of what principles are tienen un sentido de que son principios those were burned in our hearts porque aun la escritura dice que Dios quemosos principios nuestros corazones lo escribió en nuestros corazones so we know the difference between a Character ethic versus principle ethic now. Entonces ya sabemos I mean, you know, personality la diferencia ethic. entre una ética de carácter y otra de y la ética de personalidad. The first, the the purpose of the first three habits. are el propósito de los primeros tres hábitos. If you don't remember what those are, the first one is be proactive. Si no te recuerdas, el primero es ser proactivo. The second one was begin with the end in mind. El segundo es empezar con el fin en mente. And the third one was put first things first. Y la tercera era poner lo primero primero. The goal of the first three habits is to take you from a dependent person to an independent person. La, el propósito de sus primeros tres hábitos es llevarte de ser alguien dependiente a alguien independiente. Think of a child. Piensen eh, en un bebé, un joven. Babies by nature have to be dependent. Un bebé por naturaleza tiene que ser dependiente. But if your child stays dependent till he's 25 years old, pero si tu hijo se mantiene dependiente hasta la edad de 25 he can't años, think for himself. no puede pensar por él mismo, he can't decide for himself. no puede tomar decisiones por él mismo, you kind of failed. tú fallaste. Nuestro desafío es llevar a nuestros hijos que sean independientes. It's not the final destination, no es el destino final, but we must take them there. pero sí lo tenemos que llevar hasta ahí. Alright, so dependence, we depend on someone to act and think and do all of these things for us. Depender, dependemos de alguien que hagan cosas para nosotros. Independent. Independiente, independiente, I, perdón. When I'm independent, I'm able to do for myself. Cuando yo soy independiente, lo puedo hacer por mí mismo. I recognize my strengths, I recognize my, my weaknesses. Reconociendo en las áreas donde soy fuertes y donde soy débil. The destination we're trying to get to.: Ahora, el destino que estamos tratando de llegar, This is where the fourth habit comes in.: es cuando entra el: cuarto hábito. We're trying to get to a place of interdependence. Today, there's this huge prevailing thing of everybody's trying to be independent. 16en-year-olds que are stressed that they're not working. Los niños de 16 años tienen un estrés porque no tienen un trabajo. Hay gente que están buscando ya irse de las casas de, de, de sus padres lo más pronto posible. Yo tenía 14 años cuando escuché por primera vez de una muchacha que se había divorciado de sus padres. Yo no sabía aunque eso era una cosa legal. Thing. But it is. Pero sí, sí lo es. People are really trying to be independent. Hay gente que quieren ser independiente. In nature, it sounds good. Y en naturaleza, tal vez suena bien. In theory. En teoría, quiero decir. But let's look at the marriage rate. Pero vamos a ver eh, el porcentaje de, de matrimonios. Marriages are failing. Los matrimonios están fallando. We've that an on Ahora, ya hemos establecido que hay un ataque contra la familia. Hay más gente todos los días tratando de comprobar que son independientes. The Especialmente entre, entre los grupos minoritarios. Y ya explicamos por qué. It's a react it's a state. Es porque están en un estado reactivos. It's not true independence. No es independencia verdadera. We're dependent. Somos dependientes. I've heard of plenty of families that lie about their marital status. And then, on top of that, you have two people now ahora that are both claiming to be independent. Que están diciendo que son independientes.

No es mi mi mascota. She's not my she's not just my companion. No es solamente un alguien que me acompaña. We're more than that. Somos más que eso. Interdependence. Somos interdependientes. Interdependence is the idea that I have strengths and I have weaknesses. La interdependencia sí dice que yo tengo eh, fuerzas y debilidades. My wife has strengths and she has weaknesses. Y mi esposa tiene fuerzas y debilidades. But so, when we come together. Pero cuando venimos juntos, somos más fuertes juntos. It's about than just me and her. Es algo más grande que aún ella y yo. In a en una compañía. Primeramente, si tú eres un empleado, no eres tan independiente. You need your boss to pay you. Tú necesitas que tu jefe te pague. That being said, if we, every employee is going in with the mentality that I don't need anybody, that I don't need to work with this person, no necesito trabajar con esta persona, I don't need to deal with this person, no necesito calarme esta persona, there's going to be a weird dichotomy. Va a haber una dicotomía muy extraña. I know a lot of people hate their jobs.

All right, so we're talking about win-win, right? Estamos hablando de ganar-ganar. All right, so to better understand that, I'm going to talk to you about uh, three different winning mentalities. Entonces, para mejor entender eso, vamos a hablar de tres mentalidades ganadoras. The first one is win-lose. La primera es ganar-perder. This is a very typical mentality. Esta es una mentalidad muy típica. The idea is that if I'm not winning... La, en la cual, es simplemente, si yo no estoy ganando... I'm losing. Estoy perdiendo. And if I am winning, y si yo estoy ganando, you're losing. Tú estás perdiendo. Um, it comes off the idea that I don't know if this expression exists in Spanish, but I'm trying to get a piece of the pie. Eh, no sé si esta expresión existe en español, pero quiero un pedazo de la torta. And there's only one pie. Y hay solamente una torta. Therefore, if I have a bigger piece, you're going to have less of a piece. Entonces, si yo tengo un pedazo más grande, usted va a recibir menos. Or vice versa. O viceversa. It's a very competitive mentality. Una mentalidad muy competitiva. La idea es que yo necesito recibir más. Or I'm going to lose something. O voy a perder algo. Piensen mucho de, de las frases que uno escucha hoy. It's a mentality. Es una mentalidad muy egoísta. It's an ego mentality. Es una mentalidad egocéntrica. The second mentality. La segunda mentalidad. Lose, win. Perder, ganar. I believe this is actually a little more common. Yo creo que este es aún más común. Just a lot of people aren't honest. Pero muchos no son honestos the idea is, is that I'm going to let you es, yo te voy a dejar win. Ganar. And that, that's just what always happens. Y eso siempre va a pasar. And I'm more worried about what you think about me. Y voy a estar más preocupado en lo que piensas de mí. And so if that means I lose, Entonces, si eso implica que yo siempre pierdo, it's okay está bien, nice guy. porque me va, vas a pensar que soy alguien bueno. And it's like, oh, poor me. Entonces, estos son los que caminan, ay, pobrecito de mí, lose. siempre pierdo, I don't get what I want. nunca me dan lo que quiero. Yeah, you can have your way. Sí, bueno, si sí puedes tener lo que quieres. It's a es una mentalidad víctima. now, one of the first things that i learned when i first tried to get sober, is that both mentalities are the same thing. say that again. is that both mentalities are the same thing? one of them, una de ellas, is going to force you to recognize the superiority of the individual. una va a forzar reconocer la su la su my my son got stuck on that one sorry superioridad del individuo the other one is going to manipulate you into telling me that I'm a good person y la otra te va a manipular en decirte que yo soy una buena persona but they're both ego driven sin embargo ambas son egocéntricas finally there's win win y finalmente existe el ganar ganar When we both win, cuando ambos ganamos, we get the best results. Recibimos los mejores resultados in a marriage, in matrimonio. If I'm winning and my wife is losing, si yo estoy ganando, mi esposa está perdiendo, is that marriage going to eh, survive? Ese matrimonio va sobrevivir? I highly doubt it, and if it does, somebody's going to become psychologically traumatized. Eh, lo dudo fuertemente y aun si si sigue existiendo alguien se va a dañar psicológicamente All right It's not meant to work No fue diseñado para trabajar, para su business en un negocio A lot of people really believe that the only way to run a business is win lose. En un negocio hay mucha gente que realmente creen que la única forma de tener éxito es que alguien gane y alguien pierde. I'm going to give these products and I need to do everything I can to get the most money. Voy a dar estos productos y necesito hacer todo lo posible para recibir lo máximo de dinero. If the customer feels like they're losing, y si el cliente cree que está perdiendo, ¿Qué va a pasar? Anybody. They'll stop coming. Eventualmente dejan de venir. That's probably not good for business, right? Eso no es bueno para el negocio. a Entonces lo mejor es encontrar un sistema en la cual los dos vamos a ganar. And since we're all here today, in the church setting, Entonces, ya que todos aquí en la a lot of times I've found that people really bring the win lose mentality into the church. Traen a la esa a they don't realize it. No se dan but I'll give you a few examples. Te voy a dar unos Here's a, a quick question. What is the easier job, being the pastor, the praise and worship leader, a Sunday school teacher, or the person that runs the projector? Voy a dar una pregunta. ¿Cuál trabajo más fácil? ¿Ser el pastor, el líder de la acción alabanza, un maestro de la escuela dominical, o el que maneja el proyector? A, B, C, or D. A, B, C, D. D, right? honest. D is pretty, pretty freaking easy. D, vamos ser es you sit there fácil. and you click a button, and da then that changes. Tocas un botón y las cosas cambian. Now, what's the hardest job to get somebody to do? A, B, C, or D. A, B, C, or D. Anybody know? D, D, D. D. It's D, really everybody that I've seen. A lot of times, like, oh, I can be a pastor.

No one. If you do a bad job, my dad's going to tell you. And atención. he won't forgive you for it. <laughs> but if you do a good job, you will never know. Pero si haces un buen trabajo, nunca lo but Sunday school teachers, La escuela dominical, for uh, at the very least twice a year, you're going to know that they're teaching your kid. Easter and Christmas. Para, eh, Domingo Resurrección y Navidad. the praise and worship leader every Sunday you're going to they will get recognition Van a and the pastor. Y el pastor I don't have to explain that one Ese no lo tengo que we want to win ganar. we're not trying to do a win-win thing no how is the church going to survive if everybody wants to be the pastor Cómo una iglesia va a sobrevivir si todos quieren ser el pastor? How the church going to survive when nobody's willing to clean a toilet? ¿Cómo va a sobrevivir la iglesia cuando nadie está dispuesto a lavar una poseta? Clean the floors. O el piso. Very simple one. Um, give tithes and offering. O una forma aún más fácil, dar los diezmos y ofrenda. I grew up my whole life hearing people say that I'm not going to give tithes and offerings because the pastors are going to steal that. Yo escuché toda mi vida, no voy a dar la, los mil ofrendas porque los pastores lo van a robar. That's really not funny. Y realmente no es un chiste. Because if my dad did not work as an engineer, I would have rags as clothing. Porque si mi papá no hubiese trabajado como ingeniero, we would have, yo been, we would have grown up in poverty if we had to Nosotros hubiésemos of crecido en finances. pobreza. My dad had to work. Porque mi papá tenía que trabajar. Nobody recognized that because they don't see him working Monday through Friday. Y eso muchos no lo reconocieron porque no vieron que él trabajaba de lunes a viernes, And solamente veía el pastor. Car. ¿Y qué pasaba? Se compraba un carro nuevo. Oh, oh, él compró eso con el dinero de la iglesia. Es una mentalidad ganar-perder. Él está ganando. Entonces yo estoy perdiendo. Ustedes you know saben que mi familia nunca tomó una vacación familiar. That's because my parents were always here. Porque mis padres siempre estuvieron aquí. All their money went to paying for the church. Because not that many people were willing to give to the church. It was a really hard time. Eran tiempos difíciles. Um, for me, I, I ended up growing up with a huge resentment towards the church. Because. the pastor's kid, on top of the fact that, you know, I don't get to live the regular lifestyles everyone else, because all my parents' money went to the church. Porque así como siendo hijo de pastor no podía vivir la vida que todos vivían. Y If I made eso, a mistake, si yo hacía un error, what does everyone say? ¿Qué decían? Oh, those pastors aren't good parents. Oh, es que esos pastores no son buenos padres. If your kid messes up, si tu hijo hace un error, oh, he's a good kid. I, eh, well, just es, a kid. es un hijo bueno. Es solamente un niño, Él está creciendo. me But yo my brother, mi hermano, we didn't have that privilege. No ese so I made it a point to be really, really bad. Entonces, yo hice un, yo decidí ser muy malo. It was a resentment. Era por <laughs> She's laughing at my pain. <laughs> I saw all of these things. Yo vi estas cosas. When lose mentalities and lose win mentalities don't just affect you. La mentalidad ganar, perder y perder ganar no solamente te afecta a ti. All those you. Van a afectar a todos los que te rodean that you want to be a part of. En todas las instituciones jobs, en cual tú vas your a estar. en your En tu trabajo, tu matrimonio, tus relaciones. Everyone likes for me to say Bible verses. Hay muchos que quieren que yo venga aquí a leer escrituras. And I read everything. Yo leo de todo. And some of the Bible. I'll quote my brother on this. We're two sides of the same coin. He reads a lot of the Bible and some of everything else. I read a lot of everything else. And some of the Bible. Somehow we came up to the same conclusions. A las I was principle centered. Yo estaba en el principio. My principles were given to me by my parents. Y mis dados a mi por mis I can't say that I learned a lot while I was within the church. Because I had to see the worst parts of it.: que But my parents as parents,: pero mis padres, como padres, They made it a point to show me principles. Eh, lo hicieron su prioridad, enseñarme principios. As I began to embody those principles. Y cuando yo empecé a tomar esos principios, even in my mistakes, aun en mis errores I would. Try to seek out those principles. Empecé a buscar esos principios. Whatever I read, y en todo lo que leo, I look for those principles. Busco esos principios. Um, if it goes against those principles, y si van contra esos principios, it's wrong. es wrong, malo. If I make a commitment, si hago un compromiso, and I eventually feel that it goes against my principles, y siento que van contra mis principios, I'm not gonna do it. No sigo allí I'll give you an example. We talked about uh, these social programs for single mothers. Te voy ejemplos y hablamos de los programas sociales para madres solteras. December is a very hard time for me. El mes de diciembre es un un tiempo muy difícil para mí. Um, I'm an audio engineer. Yo soy ingeniero de sonido. And I'm a teacher. Y también soy maestro. I don't work as a teacher in December. No trabajo como maestro en diciembre. So. I need to try to get more jobs as an audio engineer. Entonces siempre tengo que buscar más trabajo como ingeniero de There aren't that many jobs as audio engineers in December. ¿Y no hay tantos trabajos disp uh, disponibles en diciembre? And teachers don't teach in December. ¿Y los maestros no enseñan en diciembre? So my income reduces to about a one what I normally make. Entonces mi entrada se reduce a un cuarto de lo que yo hago usualmente. Naturally I'm going to get very very stressed. Y por naturaleza me estreso.

Y ella me lo hizo ver, me lo pintó como que si era la mejor cosa del mundo porque era lo que ella hacía. Entonces yo simplemente, o sea, movía mi cabeza pensando, yo no voy a tener una discusión extraña con mi compañera de trabajo. Por mi esposa y yo lo hablamos. And ultimately, the conclusion was this. Y la fue esta. If we really are against these kind of programs, why are we going to use it? Lo vamos a usar. It went against our principles. En contra nuestros principios. I don't believe it's good for this country. No creo que es bueno para este país. And I don't think it would have been a good foundation for our marriage. Y no creo que sido un bueno para matrimonio. Matthew 25 34. Matthew um, 25:34. Do you want to just read this? Maybe. Let me see. Where is it? Is it up here already? Yeah. Uh, I'll read it and then you can read it. It's 34 okay. to 40. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you took me in." I was naked and you clothed me. I was sick and you took care of me. I was in prison and you visited me. Then the righteous will answer him Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and take you in, or without clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and visit you? And the king will answer them I assure you, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Ok, nuevamente desde el principio, se Mateo 24, 36. 25. Ah, 34. 40, 40. 34. Thank you. <tú <tú <tú> Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo, y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. This is the exact opposite of a egocentric lifestyle. Ahora, esto es lo opuesto a una vida ego una vida egocéntrica. Remember that the ego is conscious separation from God. Entonces recuerda que el ego es un es conscientemente separado de Dios. Now I myself became a much happier person when I stopped thinking of God as a old man in the sky. Ahora yo me hice una persona más feliz cuando dejé de pensar de Dios como un hombre viejo en el cielo. God is everything. Dios es todo. You can be separated from God. Tú estar de Dios, or you can be in God. O estar en Dios. And living in God is a spiritual lifestyle. En Dios es una vida espiritual. When I am in God, Cuando yo estoy en Dios, I now see you for you. Ahora te veo a ti por quien tú eres. I see you as a spiritual being. Te veo como una You're not my competition no eres mi competencia We are one. Somos uno. We're the body. Somos el cuerpo, we are Christ. Somos Cristo. That is what the church is. It's the eso body Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Y nosotros es el cuerpo. So when I do for you, Entonces cuando algo hago, cuando yo hago algo para usted. Body, y tú eres el cuerpo. Body, y yo soy el cuerpo. No estoy yo haciéndolo para mí. 1 Corintios 12:12. Primera Corintios 12:12. 12. For as the body is one and has many parts, and all the parts of that body, though many, are one body, so also is Christ. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Remember, we're the body of Christ. Y recuerda, somos el cuerpo de Cristo. And Christ, y Cristo, is the Word of God. Es la palabra de Dios. He's the truth. Es la verdad. Ephesians 4, 15 to 16. And Ephesios, I'll end with this. Ephesians 4, 15 to 16. And with this, I But speaking the truth and love, let us grow in every way into Him who is the head, Christ. From Him, the whole body, fitted and knitted together by every supporting ligament, promotes the growth of the body for building up itself in love by the proper working of each individual part. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. I'm not here to save a soul. No estoy aquí para salvar un alma. I couldn't save my own soul. Porque yo no pude salvar aún mi propia alma. Much less yours. Mucho menos el tuyo. I'm here to have communion with you. Estoy aquí para tener comunión con usted. I'm here to be one with you. Estoy aquí para uno con usted. And I'm here to win with you. Estoy aquí para ganar con usted. That is to me the fun the Actual foundation of a spiritual y eso para mí es el fundamento de, de una vida espiritual. Our to be able to Nuestra habilidad have real with each other. de por fin tener realmente comunidad. Eso es una mentalidad ganar ganar. Thank you. Gracias. Algunos que no escuch, han escuchado mucho a Benjamín siempre se quedan así como Benjamín anca, saca palabras hasta en inglés que le cuesta a Juan Marquitos traducir, ¿verdad? Benji <laughs> Juan Marcos. ¿Es por mi falta de español o no por falta de inglés? No. <laughs> <laughs> bueno, that's what I mean. Hermanos, pero qué bueno es saber que Dios nos ha unido como cuerpo. To like that y estamos para justamente edificarnos unos a otros. Y me encantó ese ejemplo. ¿Cuál es el trabajo que la gente quiere más? ¿Y por qué lo quiere? Why they want it. But But body, ¿Y Pero como cuerpo, todos somos importantes. En una relación and in a relationship. donde de comunidad. De As Todos a body, ganamos. We all win. Y si hay alguien que está perdiendo en la relación, in the hay un problema en nuestro principio espiritual. Vamos a orar para quedar despedidos. Let's pray to be dismissed. Y gracias nuevamente por, por haber estado en esta mañana. For here this eh, ya saben que esta semana nos convertimos en abuelos. This week we'll Dios mío, ese bebé estaba... Está haciendo algo extraño. Yo no sé. Juan Marcos ya está asustado. Vamos a orar primero por Juan Marcos, por favor, porque tiene susto. No, de verdad, de verdad. Y hermanos, los amamos mucho. Estamos agradecidos al Señor. Me encantó. Muchachas trajeron a toda su familia. Liz. Bueno, siempre ha sido de aquí. Ya deja la callejería. Sí. Y esos bebés hermosos. Ya pronto tendremos los otros que han nacido estos días. Señor, te damos gracias so Father, en este día. Porque tú has sido más que bueno. Señor, y nos enseñas cada vez más. Estamos day. en un tiempo, Señor, donde queremos convertirnos verdaderamente en el cuerpo de Cristo en la tierra. Con relaciones correctas. With righteous relationships. Relaciones, Señor, que traigan gloria a tu nombre. With relationships that bring glory to your name. Donde tengamos en estima a cada miembro del cuerpo. Donde respetemos a cada miembro del cuerpo. Where we respect every member of the body. Donde, Señor, no veamos las diferencias raciales. O culturales we not o, see the o racial sociales cultural o social que entendamos But we understand que estamos unidos that we are united porque tenemos tu sangre blood, tenemos señor tu amor your en nosotros tu mismo espíritu spirit, tu vida en nosotros señor que cada familia en este lugar in this pueda caminar en el principio could walk in the de una edificación activa en, la, en sus hogares que los que cada pareja that every couple, en este lugar this, and here, pueda verse valiosa, can pueda valorar sus relaciones, could, donde ellos no están unidos para cumplir un propósito, sino para ser uno en primer lugar. Y en ese ser uno... And in that being one, Entonces, Señor, tu gloria se manifiesta en sus hogares. Is in their Señor, declaro en el nombre de Jesús and so, Father, we in the que name nuestros of hijos, that our no importa las circunstancias emocionales o espirituales que puedan tener en algún momento, Mattering not the situations that they might have pero Señor, and que los principios God, tuyos sean, Señor, encarnados en ellos de tal manera. Put into them in such que aún en los momentos más difíciles, times estos principios los lleven a tomar decisiones these correctas, take them to make righteous oramos, señor, And we pray, God, para que tu presencia, that your señor, sea visible, be visible, en los hogares, in the home, en todas las áreas, in all areas, en el nombre de Jesús. In the name of señor, señor, llévanos con bien. oramos, señor por Juan Marcos y Natalia Y en esta semana Señor that ya week, viene este momento importantísimo que va a cambiar important sus moment vidas comes that will change their lives. y nosotros estamos listos para recibir a John, and Matthew. We're ready to receive John Matthew y si ellos tienen mucho miedo and if they're scared, yo, nosotros los recibimos por unos días en casa en el nombre de Jesús Amén Dios los bendiga mis hermanos God bless you. <laughs>